Muy bien, seguimos en el video. En el video anterior nosotros dosificamos sobre algunos contenedores y sobre las cavidades que tiene tu charola. Nosotros seguimos al pie de la reta, al pie de la letra, la receta que tú nos proveiste. Entonces aquí había una variación. Dijimos que número uno, deberíamos de mantener el volumen de la tolva siempre de este nivel a este nivel. Cuando llegue aquí, volverlo a rellenar para que siempre tengamos la misma presión hacia abajo. Ahora, para que nosotros igual tengamos una presión adecuada, es decir, para que tengamos una dosificación extremadamente exacta, nosotros tenemos que disparar en el manifold, considerar unos 2 o 3 segundos entre disparo y disparo, para que a su vez el producto le dé chance de bajar. Como tu producto genera mucha resistencia al medio, es disparas en esto, cuentas 1, 2, 3, disparas en la siguiente hilera, 1, 2, 3, disparas en la siguiente hilera, 1, 2, 3, disparas en la siguiente hilera. Este producto, como está muy denso, pues obviamente tarda en bajar. Y en eso que tarda en bajar, pues la máquina succiona de más o succiona de menos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Estamos regresando el producto, vamos a lavar la charola y vamos a dar el disparo en diferentes envases, dando ese lapso de descanso para que alcance a bajar perfectamente bien el producto por gravedad. Y ya que haya hecho eso, vamos a ver qué variabilidad existe en la dosificación. Por favor, revisa el siguiente video.